Hey, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, loco? Oh, qué fresco. Lo del hoyo. Qué grande el hoyo, ¿eh? Por acá veníamos con los nenes. A pasear, ¿no? Cuando los traía. Titi. Esquina, qué linda esquina, ¿eh? 20.000 veces con los perritos. Ay, qué frío. Igual que agarro siempre para ir en bici con la abuela. Y es Trumacán. Esperemos que no se me corte. Poca gente, sábado. Sábado, sábado. Miren lo que es. Se habría andado por acá. Te lo veré capaz que en algunos años. Y diré. Oh, mirá. Claudito anduvo por estos lados. Encima se me pinchó la rueda de la bici. No tengo la bici tampoco. Fuck. Se hijo. Allá vive el Toto. Por aquel lado. El Totito. Ay, qué frío hace hoy. Mortal. Hijo. Uy. Oh, acá estaba el container. Para tirar cosas. Necesito tirar, así que... Vamos mostrando un poquito la ciudad. Es un poquito de frío, yo tengo los pelos despeinados mal. Ya vive la Pancha, antes vivía el Toto, del Hoyo ahí también. Por acá, gráficas por allá. Ahora hay un barcito y al lado vive la Pancha. Recorrida por la ciudad. Fresquito hoy, así que ah, no creo que nos vayan a robar el celular. Lo único que falta. Calle un poco, veredas destruidas. Todavía zafa el celular. Ah, todavía puede grabar, ¿no? Mm-hmm.
Ahí está lo de Gustavo, Julián Ibarra. El Julián. Uy. Tum, tum, tum. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Estamos grabando un poquito. Grabando un poquito. Allá está la escuela, de aquel lado. Manitos. Este lugar lo hicieron todo nuevo hace un tiempito. Bueno, ya estamos llegando al lugar donde siempre doblamos para ir a lo de la abuela, pero hoy lo tenemos que hacer a pata, ¿no? No queda otra. Oh, un poquito de seguridad ahí. Perritos locos. Ay, sí, bueno, ver. Llegando a la esquina, esa es la panadería, ahí donde siempre doblo para ir a lo de la abuelucha. Recién le estaba dando a Highway Recién acabamos de pasar por la panadería que siempre pasamos para ir a lo de la abuela. Acá están juntando las ojetas. Uy, qué frío. Vamos a ir cruzando para allá. Ay, qué frío. Muriendo de frío. Qué loco 2022, ¿eh? A ver si tengo recuerdo este videito del 2022. Allá tenemos una imagen de Maradona, capaz que de alguien que no lo quería. Se ve que alguien no era muy amante del hijo. Bueno, estas callecitas son muy buenas. Aquí allá. Bueno, estoy haciendo todo el recorrido que hago siempre para ir generalmente a la abuela, pero lo que pasa es que lo hago en bici. Y hoy lo tengo que hacer a pata, no queda otra. Es una carnicería ahí que siempre hay mucha gente. Se ve que es buena la carne de ahí. Espectacular. Porque va todo el mundo siempre a esa carnicería. Se alquila local. Allá el pelotero donde le hacíamos a tomar los cumpleaños. Panadería de la Victoria. Oh. Una mañana fresconga, fresconga, ¿eh? Allá era donde le hacíamos el cumpleaños a Tomás. A ver cuánto duramos filmando. Y bueno,
acá estamos. Sí, caminando un poquito. No queda otra. Ay, frío. Mañana sábado es terrible. Poca gente ahí en la calle. No hay mucho. No anda mucha gente caminando ahora. Pasa que sábado a la mañana se pone medio frescote. Y en esta época poca gente también. Pero bueno, acá vamos. Encima el celular este no tiene mucho. Está como medio. ¿Cómo se llama? No tiene estabilizador. Entonces van a ver que se mueve un poquito mucho, ¿no? Bueno. Uy, estamos llegando. La 74, la famosa 74, otro lugar por el que he andado muchísimo. Y bueno, no quiero hacerlo tan largo, voy a ir haciéndolo en varios tramos, así puedo guardar el video, porque si no me parece que se va a cortar. Mira, acá estamos por llegar a la placita. Ya van a ver. Esta clásica placita de acá de esta zona de la 74. Los bomberos. Pero bueno, se queme. Nada, bomberos. Ven. Esta es la placita que yo les decía, miren. Terrible, terrible, ¿eh? Que no venga nadie. Y bueno, allá está calle Tierra, por aquel lado. Y por acá tenemos toda la plaza. Que acá las plazas son así, ¿no? Si algún día estamos viendo esto, vamos a recordar las lindas placitas que teníamos acá en nuestra ciudad. Uah, un fresque brutal. Así que bueno, vamos a ver si se puede borrar, que no hice todo esto al recontrapedo, porque por ahí ocupa mucha memoria. No, igual tengo memoria para hoy. Vamos a cruzar un cruce antes que vengan los cochecitos. No. La gente que respeta acá. Esta es una famosa. Esta que estamos en el jardín. Este es el jardín. Creo que es el jardín Infante número 902. Es un jardín que está. Que hace mil años que está ahí en. Acá en el barrio. Así que. Hola. Uah. Y bueno, acá estamos mostrando un poco lo que es la ciudad, ¿no? Por allá no, ese barrio empezó a estar un poco más hace poco. No existía antes el barricito ese. Uy, se empezó a construir hace unos años. Sí, se puso lindo. Bueno, este es el tradicional, ¿no? El que está de toda la vida. Después armaron otro, ese que está ahí, lo armaron hace un tiempito. Ese, el que está allá, lo armaron hace un tiempito. El que está en aquel lado, ese antes no estaba. Y bueno, bastante bien, ha ido creciendo, se puso lindo. Hoy tenemos el barrio bastante bien puesto. Enfrente, bueno, de esa casa, esa casa que quedó sola allá, nunca
nunca, la verdad que nunca quedó, digamos, con vecinos, nada, quedó sola ahí. Ahora están construyendo una parte de adelante, así que bueno, vamos a ver si podemos mostrar un poquito acá, ¿no? Este es el camino que hago todos los días para ir a la casa de mi abuela, ¿no? Se me había cortado el video anterior, así que voy a mostrar. Bueno, acá, allá la casa tomada, 56 viviendas, este es el parte del barrio. Ahí, allá era la casa de Florencia, por allá, en aquel lugar. Y bueno, estábamos. ¿Ves? Esa era la 82, 82, 84, creo, no me acuerdo. Bueno, y ahí íbamos, siempre iba caminando cuando iba a la casa de la mamá de mi hijo. Así que venía siempre de allá, para aquel lado, venía caminando. Pero bueno, después se mudaron, me dieron la casa, así que ya no tienen casa. Miren qué lindo, ¿ves? Está re lindo el barrio este. Esta es la casa que están terminando de hacer ahora. Tienen dos partes, tiene la parte de adelante y la parte de atrás. Antes era toda una sola casa. Y esta casa estuvo años sola. Mil años sola estuvo. ¿Ven? Y ahora están construyendo. Se ve que van a hacer una casa más ahí adelante. Espectacular. Y después tenemos el lavadero aquel, que es el que habían tomado hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en desarrollo social, para que recordarme a mí mismo, ¿no? Trabajamos allá en desarrollo social, y bueno, espectacular ese lugar. Bueno, seguimos hasta que aguante. No sé por qué se para esta mierda y no me quiere grabar. Estamos yendo al barrio 9 de julio. Qué lindo, ¿eh? Ojalá que lo pueda ver esto dentro de unos años y bueno, poder ver que venía caminando para acá, para la casa de la abuela. Esto va a estar buenísimo. Algún día tal vez lo pueda ver. Vamos a ver esto acá. Ahí era un lugar que estaba medio también abandonado, ¿no? Semi-abandonado, vivía gente humilde, mejor dicho. Acá vivía gente humilde. Bueno, parece que no voy a poder terminar. Parece que no voy a terminar el video nunca más, ¿no? Vamos a estar las pelotas. A ver si puedo terminar el video de mierda. Che, esto en 1080 anda para el ojete. En 1080 no graba nada, está como medio trabado, se corta todo, parece, no sé si se nota, va como tildado ahí, pero bueno, lo lindo es que tenés para allá la parte del cementerio, creo que es aquel lugar, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora. Este es el barrio, este era el barrio vecino. Sí, me acordaré el día de mañana, pero sí, seguro que sí, ¿no? La calle abandonada ya. Tenemos el coche atrás, perdón. Menos mal que venían más autos, si no estaba hasta la pelota. Bueno, acá había una casa antes, en ese terreno, que la demolieron. Hace muchos años, una casita ahí está la ruina. Una casa humilde también, mil años. Y ahí está el barrio camionero, ¿no? Esto todo lo venden, como siempre. Esta parte todavía no se ha podido vender. El barrio de los camioneros, mil años. Bueno, cuando se hizo, esto era todo terreno. Con muchos árboles, igual que allá y allá,
Los dos lugares había árboles. Allá había una casita, me acuerdo, íbamos con mi abuela a explorar una casita ahí, y esto era todo árboles. Y ahí cuando limpiaron nos jugábamos a la. ¿Cómo es que se llama? Jugábamos al fútbol, ¿no? Durante años. Pero bueno, después se fue. ¿Cómo es que se llama? Fueron construyendo ahí de a poco el barrio, y ya para cuando tenía 10, 11 años creo que ya lo habían terminado, me parece. Así que justo venían para doblar. Así que bueno, vamos a cruzar con cautela acá, porque encima ese es el problema, que capaz que te atropellan. Acá no es como en Europa, ¿no? En Europa un poco más de cuidado te tienen. Por lo menos te, qué sé yo, te cuidan, allá cuidan un poquito más, ¿no? No es como acá. Acá te pasan por arriba. Si acá no respetas, te llevan puesto. Mirá, vamos llegando a la casa de la abuela. Ay, Dios, me estoy muerto, cansado. Ya no doy más. Está 75 y 98. Estamos yendo a 75-98. Mucha prudencia. Bueno, ve, la gente por lo menos para. Eso es lo bueno, ¿no? Que la gente pare. Así que voy cruzando. No atropelle nadie. De paso filmamos, porque acá es un peligro esto. Peligro, peligro, peligro. Ta, 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 ta. Bueno, esta es la 98. La famosa 98. Casi me mato. Por filmar. Casi me mato por filmar. Ah, lo único que faltaba. Que me caiga de boca. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando a la casa de la abuela. Ya habré pasado por estos lugares 20.000 años. De hecho, allá la veo a la abuela caminando. Vamos a encontrar ahí. A ver qué está haciendo, pobre abuela. Sí, ni habla. Como lindo. Los lindos perruchos. Esta calle espectacular. Este terreno, ese era un terreno, ahí había una casa de un amigo hace muchísimos años, ahí. Y bueno, y esto estaba todo abandonado. Ahora lo limpiaron porque van a hacer un barrio. Está acá. Estas son las casas, bueno, del barrio, ¿no? Así que bueno. Y sí, acá ha cambiado bastante. Allá tenés el barrio de los Tilos. Bastante grande, quedó lindo el barrio. Ese es el barrio de los Tilos. Y sí, el barrio 9 de Julio sigue prácticamente igual, ¿no? Allá todavía el terreno que no lo pudieron vender. El terreno ese todavía está intacto. Y calculo que no lo venderán más, ¿no? Pero bueno, mire. El famoso bar. Los perruchos. Acá tenemos lo de Carlos. Este, qué lindo. Está la mejor cuadra. Una de las mejores, ¿no? La otra es la 110B. Que es donde estaba mi abuela, ¿no? Mi amigo, digo. ¿Ven? Ahí se escuchó la puerta de la abuela. Ahí estamos yendo a la casa de la abuelunga. Uf, me cansé. A ver. Oye, la abuela no se dio ni cuenta que estaba acá. ¿Qué hace? Ay, parece que viene.
A ver, abuela. ¿Qué hace? Para chiquito. ¿Anda a pie? Sí. Ah, bueno, no, yo quería que andara en ¿Qué bicicleta. hace? No, porque justo estabas acá, había venido de lo de Gustavo. De lo de Gustavo. Qué mañana linda, está fresco, Oh, está hermoso. espectacular esta abuela. Me vine grabando desde allá, No. desde casa me vine grabando. Qué buena cero Oh. que sos. La abuelucha, ¿cómo anda abuelucha? Vamos a Yo digo, filmar. voy a ir a venir, voy a ir a venir. Sí, me tuve que venir en bici, caminando porque se pinchó la rueda de la bici. Ah, sonaste. Negrita, negrita querida. Hola negrita, hola negrita, hola negrita, hola. Estaba afuera, mira. ¡Oh, qué frío! ¿Qué hace, abuela? Ya, mira qué lindo. La casa de la abuela. ¡Qué lindo! ¡Qué frío! Ahí. El silloncito. No está lograda. ¿Y qué me dejas? ¿Sin torta para que vea? Pero te ¡Qué mando, frío, abuela! claro, te mando la de mi que está frustrada, pero te pongo Ah, ahora todo sí. el amor del mundo. Ahora el mundo habrá una próxima A vez, ver. ¿no? Y si no te gusta, Está la vamos. abuelucha con su bastoncucho. Ah, el bastón me lo tenés que pedir. Sí. Si te Ya acordás. te lo voy a pedir. Sí, le voy a decir a Anita. Eso, ese es el coso. ¿El qué? Lo que te compraste. ¿Qué cosa? No, 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 no lo traje ahora. No porque. Por la duda, ¿viste? Como venía caminando. ¡Negrita! Ahí está, bueno. Esa, esa. Mundo de fantasía a mundo real. A mundo real, Clásico, la abuela. seguimos en los cumpleaños, porque ¿qué ¿Eh? pasó? En lugar de contratar a Clásico, Disney, la abuela. a Mickey, a Minnie, Cosas que uno ve siempre, ¿no? contratar un dinosaurio, Mirá. porque viste que en la época del colegio, del jardín, están todos los nenes con Nosotros. dinosaurios. A ver qué hay en la revistita del barrio. Y ahí en época está. de, mira, Barney. Que no Todos los había dinosaurios filmado de nada, Barney. abuela, acá. Total, bueno, yo sé Digo, bueno, que vamos a filmar un cachito, así tengo. pero ¿Qué te pasó? hacía dice que me llamó como 4 o 5 veces.